pleno Catatumbo, en frontera con Venezuela, una reunión con los señores comandantes de las fuerzas militares, del director de la policía y con los comandantes locales, tanto de la división del ejército como de la región de policía y los comandantes aquí ya en el Catatumbo de ambas instituciones, para hacer un repaso de la grave situación de intranquilidad que está viviendo esta región. Una confrontación que yo creo que debe ponerse para ustedes, los analistas en los medios, y para la ciudadanía en general en Colombia en contexto. Ustedes han visto en estos días, he hecho tres visitas, una a Nariño, una a Necoclí y otra a Tibú. Esas son las tres zonas donde se está jugando el final de la inseguridad, de la amenaza, del miedo y del narcotráfico en Colombia. Coinciden las causas en las tres regiones. En la operación Agamenón del Urabá antioqueño y chocuano, estamos ya empezando a ver zonas liberadas por esa operación, es decir, gentes de las zonas rurales, de los pequeños cascos urbanos, que empiezan a dejar de sentir la presión de organizaciones como el Clan del Golfo. Pero eso ha generado que la violencia y la amenaza se traslade también hacia el occidente, que es lo que estamos viendo en el Bajo Cauca. Con lo cual hemos movido nuestros recursos militares y policiales para también contener y desmantelar esa inseguridad y ese miedo en el Bajo Cauca. Con éxito, entre otras cosas. Hoy tenemos una situación más controlada. No dejaremos de hacer operaciones a través de la operación Agamenón que nos permita cerrar ese desplazamiento del Clan del Golfo hacia el oriente. Estuvimos ayer en Nariño, donde está, además de la parte, digamos, más notoria y visible, que es Guacho y su banda, un tema también de narcotráfico como en Agamenón, donde hay organizaciones como los residuales de las FARC, como lo que queda de Clan del Golfo en Guerrillas Unidas del Pacífico o en otras denominaciones que tienen que ver sobre todo con crimen organizado relacionado con el narcotráfico, en un intento fallido de mantener y ampliar sus rutas por el territorio colombiano hacia el Pacífico y por el territorio ecuatoriano hacia el Pacífico, y que ya ha llevado a que nuestros hermanos ecuatorianos tengan que soportar también violencia y amenaza de esas organizaciones criminales transnacionales, con la muerte de cuatro soldados y después de tres civiles y dos civiles más secuestrados en los últimos días. Y ahora Catatumbo, propias de este territorio localmente analizadas. Es un territorio de frontera, con una frontera porosa, móvil, acostumbrada durante decenas de años, tal vez siglos, al un tenor de la legalidad bastante bajo, donde hay contrabando, donde hay ilegalidad muy frecuente, contra la que se ha venido luchando con todos los recursos. Pero también confluye, como en el territorio de Agamenón y en Nariño, el tema del narcotráfico. Aquí tenemos zonas de cultivos ilícitos abundantes de ya muchos años, donde por distintas razones el Estado no ha intervenido con erradicación de la manera que hubiéramos todos deseado. Donde hay también la presencia de numerosos grupos. Aquí hay un Clan del Golfo en desmantelamiento, pero está. Aquí están los Pelusos, herederos del antiguo EPL y de algo más de autodefensas, en confrontación con el Ejército de Liberación Nacional, quien ha tratado de cooptar a todos los demás grupos y hoy están en una confrontación grave que pone en la mitad a las poblaciones campesinas y rurales.
Está también lo que queda de los rastrojos, en alianza con los pelusos y ambos confrontados con el Ejército de Liberación Nacional. Y está una presencia residual de los grupos disidentes de las FARC. Esa presencia residual es nueva, no está creciendo, al contrario, nos parece que han tenido que retroceder en la ofensiva que querían hacer en este norte de Santander. El Ejército de Liberación Nacional, moviéndose a través de la línea fronteriza, con libertad, con capacidad de retaguardia en territorio venezolano, y como lo vimos después de que se acabó el cese al fuego en enero, con capacidad de planear y operar desde Venezuela para actos delictivos en Colombia. Hay una mezcla entonces de factores que hace que como Nariño y como Bajo Cauca y Urabá tengamos que hacer un gran énfasis en operaciones y en presencia de nuestra fuerza pública en esta zona del país. En ese sentido, tenemos una operación que es igual en su diseño a la operación Agamenón, a la operación Hércules que vimos ayer, la campaña Atlas, y a la operación Zeus contra los residuales ya más al suroriente de Colombia. Esa operación se llama la operación Esparta, que tiene una cabeza responsable de la coordinación, que es mi general Barrera, está por aquí, director de inteligencia de la policía, y que tiene a su cargo la coordinación, como la tiene el general Vargas en Agamenón, o como la tiene el general Nariño, el general Hoyos en la operación Hércules. Entonces, esta operación Esparta, que ha empezado con el año, con este año 2018, pues viene dando unos resultados que son bien importantes. En primer lugar, ha capturado a 168 miembros del ELN y del resto de los grupos armados organizados que operan en el norte de Santander. Han sido en desarrollo de operaciones militares muertos 5, 35 armas de fuego largas, casi 5 toneladas de cocaína que pertenecen a los pelusos y al ELN, sin distinción, 16 laboratorios destruidos, cerca de 17 toneladas de precursores para producir cocaína y casi 40 mil galones de insumos líquidos y, por supuesto, media tonelada de explosivos que ha sido incautada por las autoridades. Igualmente se han desmontado por la operación Esparta en estos 3 meses 86 válvulas ilegales que estaban sobre el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Asimismo, ha logrado esta operación Esparta, y óiganme esta lista, yo no usualmente hago la lista de los alias de los que han sido neutralizados, pero aquí vale la pena hacerlo. Desde enero a hoy han caído Leo, del Clan del Golfo, Gafas, de los pelusos, Pablo, de los pelusos, Emiliano, del ELN, alias Juan David, del ELN, El Indio, del Clan del Golfo, Jorman, de los pelusos, Miro Coroto en Teorama, el que reclutaba a los jóvenes ayer, Breymar, del ELN en la frontera con Venezuela, Zanahoria en el Tarra, el 20 de abril, de los pelusos, el que produjo los panfletos amenazantes en el Catatum, Joymar, ayer, de los pelusos, en Ocaña. Es decir, hay realmente una operación masiva contra los blancos de alto valor de los distintos grupos que operan en este Catatum. No contentos con esos resultados, recuerden ustedes que yo anuncié que se haría un refuerzo de 2.000 soldados adicionales. Ya llegaron los últimos el pasado sábado. Es decir, esos 2.000 nuevos soldados en el Catatumbo están ya operando plenamente.
y también se hizo un refuerzo de 514 policías adicionales. Es decir, con estos 514 policías hay una decisión de doblar, multiplicar por dos el contingente policial que operaba en el Catatumbo hasta hace un par de meses. Con esos dos elementos nuevos de refuerzo, más el refuerzo en inteligencia que se ha hecho, más una operación Esparta que creo que está bien conducida, que ha mostrado resultados y que tiene los planes de alto valor ya definidos al detalle, con más de 9 burbujas de inteligencia sobre cada una de las acciones que hay que hacer. Yo espero que podamos de todas maneras devolverle a la comunidad del Catatumbo la confianza, la tranquilidad. Vimos en estos días de esta semana que está terminando un repunte de las actividades comerciales. Eso le parece a la fuerza pública una gran noticia. Vimos hoy una cierta reducción de esas actividades. Cuenten con su fuerza pública. Si necesitan caravanas, quien necesita transportar, llámenos al 123, al teléfono que se usa para la policía de carreteras, que es el numeral 767. Estamos listos a hacer esas caravanas. Hemos visto también una reanimación de la actividad educativa y de salud. La única alcaldía que no está funcionando es la de Acarí y vamos a acompañar al señor alcalde para que pueda ejercer sus funciones. Lo hará personalmente el general Libreros, llevando al señor alcalde a que vuelva a retomar los destinos de su municipio con plena seguridad. También quiero aquí aprovechar la presencia de ustedes para anunciar la creación de una nueva unidad en todas estas campañas que estamos haciendo, en Agamenón, en Zeus, en Hércules y en Esparta. Vamos ya a expedir una directiva que se llama Temis. Es una unidad, un grupo de apoyo militar a la Fiscalía para hacer los actos urgentes judiciales cuando la Fiscalía lo requiera. Que se necesita recuperar un cuerpo, habrá ese grupo de apoyo a la Fiscalía. Que se necesita hacer una diligencia por medicina legal, habrá ese apoyo a medicina legal. Que se necesita que un juez repita actos que sirven para un expediente penal, allí estaremos apoyando. También ese grupo estará en las veredas comprobando que las noticias que circulan sobre actos que necesitan atención judicial sean ciertas, porque tampoco son todas ciertas. De manera que a través de la directiva TEMIS, que ha sido ya expedida, esta unidad militar de apoyo a los actos urgentes de la Fiscalía funcionará en todas estas operaciones especiales y en general en el plan Horus de recuperación de los espacios rurales. Igualmente, el puesto de mando unificado en Cúcuta se ha reforzado. Allí funciona el puesto de mando de la operación Esparta y estaremos reforzándolo con más personal de inteligencia. Las caravanas que hasta el momento hemos podido atender son 24, cerca de 200 vehículos en la vía Cúcuta-Tibú, en los dos sentidos, pero repito, quien requiera, si sienta necesidad de tener esa seguridad, estamos listos también a preservarla. Ha sido ordenado por el general Mejía, igualmente en ciertos cascos urbanos, la presencia de fuerzas de militares urbanas para apoyo de las acciones de policía, para hacer una ruptura de los abastecimientos de los grupos ilegales, para romper la amenaza urbana, como este caballero que fue detenido, alias Zanahoria, en materia de panfletos y amenazas. Y, por supuesto, para que, con un sentido de temporalidad, por supuesto, porque no serán fuerzas militares permanentes en lo urbano, puedan apoyar las operaciones contra otros delitos, microtráfico, extorsión, etcétera, de la Policía Nacional.
Quiero agradecer igualmente a la Fiscalía General de la Nación todo su apoyo y su cooperación. Sin ellos, la fuerza pública no es capaz de adelantar su labor. Seguiremos trabajando con la Fiscalía General para llevar altos niveles de seguridad otra vez a este catatumbo. Por último, la acción humanitaria está ya en niveles prácticamente ya de terminación. En la medida en que van mejorando los niveles de seguridad, van disminuyendo las ayudas humanitarias. Pero allí estaremos. En caso de que se requiera, están listas las fuerzas, como siempre, a hacer ese corredor humanitario, a hacer esa ayuda humanitaria a los distintos refugios, municipios, veredas, donde haya escasez, donde haya restricción. De manera que me voy con la información de acciones muy contundentes y positivas que se van a quedar. Esto no es para terminarlo dentro de 2 semanas. Esto es una presencia que va a tomar años en el catatumbo. Y estamos listos desde las fuerzas a tener esa presencia permanente y creciente en resultados. Me voy también, por supuesto, con la conciencia de que hay serios problemas y que en medio de esas confrontaciones de bandidos, los que caen son los inocentes y los que están viviendo en las zonas rurales. Para ellos es que hemos diseñado todas estas operaciones, para darles altos niveles de confianza, de seguridad, que nos digan si ven alguna ruptura de la transparencia en la fuerza pública. Hemos ordenado también las investigaciones de contrainteligencia correspondientes. Que la ciudadanía pueda tener no solo tranquilidad, sino confianza en su fuerza pública. Estamos poniendo aquí muchísimos recursos de nuestra acción como Ministerio de Defensa, que ya están empezando a dar resultados, pero que necesitan esos resultados ser diarios para que la ciudadanía recupere su tranquilidad, recupere su acción económica normal, recupere unos niveles de prosperidad que se merece bien esta querida región de Norte de Santander.